Vamos a ponernos en contacto con Fernando Flores por el tema Feria del Libro en Luján. Fernando Flores, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien acá en el Museo Americanista de Luján de Cuyo. Ahí en la calle Sáenz Peña. Acá en la calle Roque Sáenz Peña, Bien, recibiendo sí. la visita de distintos escritores, Bien. han venido a escuelas, está el Instituto Goretti. Y bueno, Si lo vamos a tener ve una jornada completa. a Mauricio Úbeda, decirle feliz cumpleaños atrasado, pero que lo. Ah, bueno, sí, justamente él está acá. ¿Crees que Pero. comunicarte con él? No, no, ¿O? queremos hablar Ah, con bueno. vos. No, no, porque ¿sabés Bueno. qué? Me va a echar en cara que no fui a saludarlo y todo eso. Así que Bueno. mantengamos la nota en buenos carriles. Bueno, dale, dale. Fernando, no, Sí. contanos, ¿cómo está organizada la Feria del Libro, por favor? Bueno, esta es una organización mancomunada que se está haciendo con el municipio de Luján, con el grupo La Trampa, con la editorial El Comunicarte, con Ediciones Culturales, con la revista Donde Topa, con las escuelas del departamento. También participa de la editorial Bubok, que es una editorial internacional y que va a hacer un sorteo de una publicación para uno de los escritores. Y bueno, tenemos una jornada dinámica en la cual se van a homenajear a dos escritores muy reconocidos del departamento, Marianetti y Bracelis. Y bueno, y con la asistencia de autoridades del municipio y autoridades de la provincia también. Braselis está ahí, ha ido a Luján a No, participar. de Oscar Bracelis. Ah, Oscar Braselis. Oscar Ah, Bracelis. Oscar Braselis, bien. Y contame, ¿hasta qué hora se va a llevar a cabo la jornada? Sí, la jornada está a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a contar inclusive con taller literario. Ajá. Actualmente se está haciendo un taller con los alumnos del Instituto Goretti. Buenísimo. Y bueno, va a haber un almuerzo incluido. Todo el evento es gratuito, el almuerzo también es gratuito. Y va a haber lo que te mencionaba, el homenaje. Ahí están, ya están armados aquí los stands de las editoriales. Y bien, la idea es continuar con esta construcción, que es una construcción colectiva. Nosotros somos la asociación ALAS, pero tampoco somos el eje de la feria. La idea es generar la construcción desde cada espacio y que, bueno, los escritores del lugar, los escritores en este caso de Luján, sean los protagonistas. Ajá. ¿Esta es la primera vez que se organiza este tipo de feria de libros? En el sentido En este sentido. de departamental, nosotros no tenemos registro como feria, así como encuentros de escritores. Se vienen haciendo Exacto. encuentros, pero la idea de lo departamental, que surgió con el departamento de San Martín, los escritores del departamento de San Martín, de la Asociación Cultural Santamartiniana, que también ha venido a la feria, nos plantearon la inquietud de hacer un evento como los encuentros. Ajá. Entonces, en una conversación con ellos, con Roque Grillo y María Castillo, planteamos hacer un desafío mejor, que sería la feria. O sea, combinar lo que tiene que ver con el encuentro, el espacio ameno, más los stands con la exposición de los libros de los escritores. Buenísimo. Aparte es una apertura más y un paso para después multiplicar esto y la posibilidad real de que los escritores de Luján tengan su lugar para mostrarse, que hay muchos y buenos. Sí, hay muy, muy buenos escritores. Bueno, acá está Lía Trujillo, que es ganadora del premio Vendimia. Exacto. Y bueno, vamos a tener la visita también de Carlos Levi. Va a venir en representación del Ministerio de Cultura de la provincia, junto con Emilio Fernández Cordón y otros escritores más reconocidos, a visitarnos y bueno, y a seguir construyendo. ¿Qué es esta Buenísimo. construcción? Lo que te quiero remarcar, finalmente finaliza en agosto, va mes a mes, y la vamos realizando siempre con los grupos de escritores y el municipio. Bien. Los municipios, bueno, ponen a disposición el lugar, la construcción de los stands, el sonido, el equipamiento, en algunos casos lo que es el copetín, y más lo que es la dirección de juventud. Bueno, nosotros trabajamos con el tema de las escuelas y el taller literario para jóvenes Buenísimo. que se realiza en la Dirección de Juventud de la provincia, Buenísimo. más el ministerio. Yo te agradezco mucho este contacto. La verdad que felicitaciones, Fernando, por esta iniciativa de Feria del Libro de Luján de Cuyo. El encuentro de escritores de Luján es un encuentro casi famoso, te diría, porque además tiene o ha tenido durante mucho tiempo
Un concurso literario que se ha inscrito entre los, casi te diría, mejores concursos literarios del país. De manera tal que hay una trayectoria muy fuerte y ahora ponerle al lado a la Feria del Libro abre una propuesta muy interesante, sinceramente. Sí, si querés, mira, ahí incluso si querés que te comunique con alguno de los representantes de la trampa, ellos están con el tema del encuentro que vos mencionás. Pásame rápidamente con alguno de ellos. Dale, Un bueno, te minuto paso para. con Beto, Dale. Radio Nacional. Hola, buenos días. Hola, Beto, ¿cómo estás? Alejandro Rota te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarte. Nada, Beto, estábamos hablando de la Feria del Libro y le comentaba yo a Fernando del encuentro de escritores de Luján de Cuyo, que es un encuentro que ya tiene una trayectoria destacadísima y que es casi, te diría, uno de los mejores encuentros del interior del país. Entonces quería rápidamente que nos comentaras cómo están, si están armando el encuentro y cómo viene todo eso. Gracias a Dios, estamos retomando otra vez la posta que empezó allá en el año 89 con el primer encuentro de escritores y ahora estamos justamente retomando con esta Feria Federal del Libro, con las actividades de reunirse todos los escritores del departamento y de la provincia para convocar también a público en general y alumnos de las distintas escuelas y colegios para brindarles distintos tipos de talleres y que compartan un día con escritores, con risas, con mate, con poesía, con novelas, con lo que ellos gusten y que de pronto se lleven una mirada más amigable de todo esto que es escribir y de toda esta actividad literaria que es tan linda, ¿no? Así que aprovecho la oportunidad, si me lo permitís, Pero para claro. hacer extensiva la invitación a todas las personas que nos están escuchando. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá en Luján de Cuyo, en el Museo Americanista, en San Peñalmil, brindando esto que va a ser un ciclo de talleres, poesía, de todas las expresiones artísticas. Acá las van a encontrar, así que los invitamos a que vengan cuando quieran. Beto, muchísimas gracias. Un abrazo grande a Fernando, a Mauricio Úbeda, que anda por ahí también, a cargo de la Dirección de Cultura del municipio y que está haciendo un muy buen laburo. Y a todos ustedes, bueno, adelante y a seguir laburando, ¿eh? Muchísimas gracias, el agradecimiento a vos por este espacio. Gracias, un abrazo enorme. Hablábamos con Beto, encargado del Grupo La Trampa, y con Fernando Flores acerca de la Feria del Libro que se está desarrollando en el Museo Americanista de Luján, ahí en la calle Roque Sáenz Peña, unos 500 metros antes de llegar a la rotonda, a la primera rotonda. Ahí usted va, la va a pasar bien, tiene hasta las 5 de la tarde para encontrarse con todas estas manifestaciones.